¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a mi aula virtual. El día de hoy estoy aquí, sentadita, escuchando música como lo hacía mi abuela hace ayer. Y como debe de ser escuchada con un disco. Mientras los espero a que usted vaya por sus cosas, sus materiales a utilizar y poder comenzar esta clase. El día de hoy tenemos un tema. Es la lección 1.6, división de polinomios por un número. Es un tema muy sencillo. Ya verá, usted va a aprender fácilmente cómo realizar estas operaciones. Así que, ya viendo que usted ya está preparado, ¡comenzamos! Bueno chicos, ahora vamos a dividir. Lo haremos de dos formas. La primera forma es usando el recíproco y la segunda es dividiendo por el número. Elija usted la forma con la que se sienta más seguro. Así que comenzamos. ¿Quiere que dividamos esta expresión entre dos? Vamos a usar el recíproco. El recíproco de 2 es 1 medio. Y vamos a utilizar la ley distributiva. Vamos a simplificar, a sacar mitades y encontramos la respuesta. Ahora voy a dividir por el número 2, que es nuestra segunda forma. Y vamos a darnos cuenta que vamos a llegar a la misma respuesta. Es sencillo, es fácil. Patada al pecho. Ahora diremos que para realizar la división de un polinomio con un número se multiplica el recíproco del número por cada término del polinomio. El recíproco de menos 3 es menos 1/3. Hago ley distributiva de signos, simplifico y listo. A mí me gusta mucho más la segunda opción, pero eso no significa que usted no pueda utilizar el recíproco. Simplemente tiene que tener bien en claro que el recíproco de un número entero es su fracción. Bien, esperando que me haya comprendido, me despido de ustedes.